Año 2003. Ahí está. Entonces vamos a Bahía Blanca. Te caí a palo, vos no me tiraste ahí. En la serie me escuchame, tiraron. Serie de Bahía. Viene este pelotudo y se enoja conmigo. No, pero me tiró, boludo. Escuchame, escuchame. Largamos segundo y tercero. No, no. Tengo la foto, boludo. ¿Me escuchás? La foto. Pero me tira, me pega la rueda atrás, no, me tira la mierda. No. Agarré, es verdad lo que dice. Me calenté con él y lo fui a engarrar. No, pero no fue eso. Él no sabía. Fue la única vez en mi vida que yo no toqué el volante y la curva 1 hizo completa el auto. Boludo, el de adentro, que no sé quién era, me pegó contra él. Ah, y es con, sí, justa, es verdad, es verdad. Es con justa razón, estaba recaliente, amigo. Sí. Digo, pero yo lo doblé sin tocar. No, yo no te pegué, Juan. Yo lo doblé sin tocar el volante. No, no sabes lo que fue, un asesinato. Digo, estos muchachos sí que están locos. Y sigue estando igual, sigue estando igual. No cambió nada, el tren está, sigue estando pero igual. Pero a mí me encantaba correr en tren. Estaba hermoso. Largué, ese día largué décimo. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Llegué, le dije a Armelini, corre alguien con un Bora, un... No, Bora no, un no Polo. Había. Un Polo. ¿Quién era? A ver si me decían. Cachín, Cachi Canela. Era horrible manejando, puede ser Canela. Porque era Canela. Canela va con ese cano. Canela era, pero no. Era Canela, ese era horrible. ¿Rojo el auto? Era Cachi, sí. Canela. Y venía ganando, y atrás Armelini, yo ya le regalo octavo, le digo a Luca, Luca, mi auto anda muy bien. Cuando yo te alcancé, correte que lo paso a Canela. Dale, loco, ¿qué me ha quedado? Olvídate. Yo me había tocado en la serie, digo, lo voy a, me lo paso. Me tocado mal. Una vez que lo paso, Canela, para mí era el Cachi Canela. Qué horrible manejando. ¿Canela vive? No, no vive. Pero era no, bueno. Sí, sí, Walter, sí. Ah, yo desconozco. No, Canela, sí. ¿Vive? Sí, obvio, y corre ahora, corre también. Bueno, pero con la edad que tenía, porque era viejo ya. No, acá estamos. No matemos, no. Pero no importa. Pero si estuviese muerto, la pasaría mejor, no, que vivo. Bueno. ¿Canela es de Rafaela? Sí. Es muy bueno manejando. Es muy bueno. No, pero. No, me lo confundí. Pero te das vuelta, te das vuelta. Como Walter. Yo no sé. Walter, te das vuelta. No, dale una propina después al mozo. Una propina después al mozo. La verdad que hoy va como demonio. Fue la vuelta más rápida que hizo. Gordo, Canela, Walter está loco. Gordo. Gordo, voy a decirlo más, gordo, voy a decirlo más. Mojar la empanada. No, era, es verdad, Cachi Canela. Era Cachi Canela. Entonces lo porque alcanzo. Era el único polo que había rojo. No, yo no quiero más, gordo. Lo alcanzo, gracias. Y lo paso al Cachi Canela. No, no, gracias. Yo tampoco. Y lo dale, paso. A ver, ¿viste? Sí, listo, dale. No, por favor. Y cuando dale, lo paso. Tomar, todo lo que quieran. Me quiso pelear un poquitito y yo le digo, vos quédate, lo alcanzo a Armelini, lo paso a Armelini, lo paso a Canela y quedo primero. Y lo dejo así un poquito para poder y lo pasa a Armelini. Y en la última, no, y en la última vuelta me abro así y lo dejo pasar a Luca. A Luca. Y ganó Lucas por el campeonato. Y le pasé a todas las cagadas que había por ahí. Le digo, ¿para qué mierda te dejé ganar? No, Lucas por el campeonato lo ganó en el 2001. No, no. El campeonato de Lucas lo ganó. Por el campeonato, que estaba peleando, lo dejo pasar por el campeonato. Sí. Y. Y otra carrera, que largué también creo que 12 o 13 en Concordia. Fui pasando, llego y paso a primero. Iba primero, segundo la Raúl y erro el cambio. Y bueno, me pasaron a Raúl y faltando dos vueltas o tres nomás. Digo, la puta que me parió. Porque yo qué hacía. Qué buena memoria. Sí, te está teniendo memoria. Tirábamos 9.000 vueltas. Entonces, a mí me salvan las redes. El corte estaba a 9.4. Y yo decía, no, ponémelo a 9. Igual mirá, se guarda todos los. Y mirá lo que hacía. Lo ponía a fondo y apoyaba la mano en la palanca de cambio, porque eran en caja Nache, eran todavía. Era Nache, sí. Era Nache. Entonces yo apoyaba la palanca y cuando agarraba el corte entraba como si fuese para bolsillo. Así es. Verdad, y sin embrague pero, entraba. Si claro, acuerdo, pero yo eso no. Sí, pero sin levantar el pie del acelerador, yo no se lo decía a Luca, a nadie. Entonces yo venía a fondo, cuando agarraba el corte, ¡prac! Entraba. Sí, entraba. Lo paso. Como hacía Mario Oliveri. Haciéndome el pelotudo, lo hago así, le erro el cambio, me pasa. A Rauri. Vamos, la última vuelta, ya no lo podía pasar, no había alternativa de que lo pase. Pero que se ve que en su cabecita él creía que yo lo podía pasar. Llegamos a la curva chiquitita de Concordia y yo para espectáculo. El curvoncito a la derecha. Antes se corría con la chicana que le pegábamos, te acordás que saltábamos en esa época nuestra, 2003. Sí, ahora no más la chicana. Pero era a la derecha, ¿no? Un retomecito después del curvón. Por eso, la de primera, la cerrada mal. Sí. Que bajás a la primera. Sí. Después salía a entrar a la recta. Y después, no, salía no, así, no, no a la salía. Izquierda y curvón a la izquierda. Curvón a la izquierda. Exacto. Pone segundo, tercero y doblado. Claro. Entonces, me le tiro así como para asomar un poco el auto y él se caga todo y me corta la cabeza. Yo no lo quería pasar. Le pegué a tirar a mierda. Gano yo.
Iba en la vuelta a pre, digo, che, muchacho, digo, llamo al podio, lo tiré a la mierda, pobre tipo. Me pasé y me tiraron con el gato carrito, viste. No. Digo, no, pero tienen razón, lo tiré a la mierda. No, anda al podio, anda al podio. Después me echaron la mierda. Digo, ¿para qué me hicieron mención subir al podio? Era para un poco de show, como para. Y él. Pero el otro se asustó. Hizo así, me mandó, digo, qué boludo, no entendió nada este pibe de la vida.